tal? Buenas tardes. Soy el profesor José Antonio Cañedo Lozada, de la Escuela Secundaria Técnica número 40, Virgilio Camacho Paniagua, y presento a mis alumnos del tercer grado. Venimos a presentar un proyecto del segundo bimestre. Buenas tardes, soy Alondra Rigadas. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Guzmán. Hola, buenas tardes, yo soy Paulina Ortega. Y les vamos a hablar del tema del lenguaje de la abstracción. La abstracción es un lenguaje en el cual no existe códigos o figuras específicas y existe la libertad de poder crear figuras para plasmarlas en la arquitectura, en la pintura o en la escultura. Existen dos tipos de abstracción, que es la geométrica y esta se representa con figuras pues, geométricas. Y la orgánica, que son objetos naturales y como los caballos, las esculturas y la abstracción ha estado presente desde hace mucho tiempo en la vida del hombre y se puede manifestar en su vestimenta o en su cultura. La abstracción comenzó cuando el hombre empezó a dibujar en las paredes. Ya tiene pues bastantes días, años o siglos. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un proyecto de la abstracción, como lo dijimos. Se trata de figuras geométricas por medio del cartón. Y lo que vamos a hacer ¿cómo se llama? Hacer animales, una planta o un insecto. Lo podemos recetar con cartón de 10 centímetros. Y luego los vamos a pintar. Para poderlos pegar de una manera más fácil usamos una cinta especial. Y después, o sea, lo último que vamos a hacer es, de acuerdo a la gama cromática que son los colores, utilizar poca pintura y hojas, pedazos pequeños de hojas de color. Y ya después lo vamos a presentar y vamos a decir cómo lo armamos y cómo fue su procedimiento. Bueno, en primero el maestro nos dejó hacer como digamos un borrador. Aquí se ve esta hoja donde primero empezamos a hacer la escultura geométrica. Y formamos, digamos, esta pequeñita figura. Luego de ahí, ya acabando, íbamos a presentarlo para ver si estaba bien. O para ver qué faltaba. Acabando eso, tenemos que hacer otro, pero un poquito más grande. Y ya lo acabo de mencionar, con un, digamos, 10 centímetros, lo acabo de decir y luego lo vamos como dice mi compañera, lo vamos a agarrar tiras y lo vamos a empezar a poner. Para empezar, el profesor nos dio algunos ejercicios de papiroflexia para poder armar nuestra escultura. La papiroflexia es una técnica que por medio de la geometría y los dobleces con hojas de papel se forman estas figuras, que también sería una abstracción. Después nosotros investigamos algunos ejemplos visuales sobre la abstracción para saber cómo hacerla, algunos ejemplos, y después empezamos a hacer lo que sería nuestro borrador. Y para ver cómo se hace, investigamos, como dijo mi compañera, investigamos imágenes sobre la geometría.
Y vamos a utilizar el método de la coma cromática, algo así se llama, no me acuerdo, lo siento, pero ya, no sé. Y después de trazar y de armar, podremos formar nuestras figuras, ya sea de un animal o de un objeto, y ahí pueden observar la abstracción, ya sea orgánica o geométrica. Bueno, primero tenemos que tener lo que va a ser nuestro, saber qué vamos a querer hacer, qué animal o qué planta, y poco a poco vamos a ir viendo, no sé, poniendo algunas piezas, dándole forma a nuestro figura de abstracción, quedándonos con las piezas claves de un animal. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una cabeza de un zorro. Estamos trabajando en su cuerpo, todavía no lo concluimos, y falta pintarlo. Esta técnica se llama cartonería, que se usó desde hace muchos años, principalmente para temas religiosos, como máscaras, y después poco a poco nosotros lo ocupamos para hacer estas figuras. Primero dibujamos estas figuras en el cartón, que sería como el prototipo, y después las cortamos para pegarlas y hacer la figura que nosotros queramos. Y bueno, eso se ve en diferentes manifestaciones: arquitectura, pintura y escultura. En esas tres se ve este tipo de manualidad de arte, y pues sería todo, creo. Bueno, es un proyecto que los chicos desarrollan en el segundo bimestre de tercer grado, y más que nada se les enseña a desarrollar una técnica, aparte de la cartonería, que desarrollen el proceso de la abstracción. Se empieza por que ellos interpreten qué es para ellos la abstracción, en dónde se ve y cómo ellos finalmente todo el tiempo están utilizando símbolos abstractos, y se les da un proyecto en la cual tienen que desarrollar un animal, un insecto o una planta a través de la geometría. En este caso utilizamos un eje transversal que es la matemática y la biología. Ellos tendrán que investigar con los poliedros, cómo les enseñamos cómo trazar un triángulo equilátero, y a través de ello empiezan a desarrollar también la habilidad del trazado, investigan, ¿no?, cuál es el animal, que en este caso el zorro, cuáles son las características de ese animal, y en base a eso utilizan una gama cromática como los colores, ¿no?, y la van a decorar. Ahora sí, ahí me escucho. Perfecto. Bien, chicos, me gustaría que cada uno me dijera qué es lo primero, a todos los que nos están haciendo favor de vernos, qué es lo primero, qué fue lo más difícil para ustedes antes de iniciar todo este proceso. ¿Qué fue lo primero, el primer problema al que se enfrentaron? Pues primero, como les decimos, tuvimos que investigar sobre el tema para saber qué poder hacer, algunos ejemplos, y saber también qué es la abstracción y en dónde la vemos diariamente. También lo más difícil que se nos hizo es verle forma al arte, a la figura, porque no es de poner cosas, un triángulo acá, un triángulo acá. No, debes ir tomándole forma, porque si no, en una de esas te puedes equivocar y pues ya no puedes concluirla bien como tú querías, ¿no? Bueno, pues lo más difícil para mí fue encontrar alguna imagen donde poder representar la abstracción y saber en dónde colocar cada triángulo. Entonces fue algo complicado encontrar cada imagen. Bueno, y en la vida diaria, en la calle, en la comunidad, allá afuera, ¿qué ejemplos tienen? ¿Dónde han visto ustedes que de repente, ahora que ya lo conocen, que andan por ahí en la calle, ¿dónde han encontrado alguna figura de este tipo?
Bueno, en la ciudad realmente hay demasiados ejemplos de abstracción, por ejemplo, el Caballito, el Museo de Sumaya, son ejemplos de lo que sería la abstracción geométrica y la abstracción orgánica. O también los vemos en la naturaleza, para, pues, digamos, en la naturaleza, un árbol, una planta, un animal, para hacer la figura. Ya no me dejaron nada. Pero igual en la vida cotidiana, en los edificios es una geométrica, en la orgánica, pues basado en la naturaleza, como el Museo Sumaya, y así. Aprovechando que tienes el micro, oye, rápidamente, ahora que ya conoces un poco más de esto, ¿qué es lo que más te ha gustado de trabajar estas piezas? Ah, pues que le puedes ver de otra forma las figuras, y me gusta mucho porque experimento y pues aprendo cosas nuevas de esto. Ok. En tu caso, ahora que ya sabes de formas, de figuras, la otra parte, los colores, ¿cómo determinas qué color debe llevar o cuál no te gusta? ¿Cómo le haces? Pues primero empiezo a ver cómo, veo imágenes cómo son los animales, ¿no? Luego para hacerle según la, digamos que se vea realista, como dijo mi compañera hace rato, usamos las hojas y los empezamos a hacer pedacitos. Luego de ahí los vamos pegando, bueno, aquí no llega uno, lo vamos pegando y pues ahí se ve muy bonito eso, porque se ve como es su pelaje o sus orejas o todo eso, ¿no? Bueno, aprovechando, ¿cuánto tiempo voy a tomar ¿cuánto tiempo me toma realizar esta pieza, por ejemplo? Bueno, esa yo primero, de acuerdo a la planilla que nos dio el profesor, tuvimos que cortarla, y lo más difícil es pues ver la forma y darle esa forma, experimentando en dónde debe de ir cada forma para darle eso. Bueno, ¿y estos de qué grado son? De tercero, pues ya está en la recta final, ¿verdad, profesor? ¿Qué viene para los pues ya para el final de este curso, ya relativamente cercano, por favor? Finalmente ellos presentan su proyecto y van a justificar precisamente lo que les había comentado, que cómo retoman la parte esencial de la planta o animal que hayan elegido para presentar su proyecto, ¿no? Entonces se califica también el proceso, ¿no? Todo ese proceso en el cual se le va sugiriendo como posible las posibles formas que puede obtener su proyecto, ¿no? Entonces ellos lo hacen y lo presentan individualmente, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con creatividad, tiene que ver con emotividad, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero chicos, como ustedes saben, el tiempo vuela en televisión. Ya estamos llegando al final de este programa. Claro, no sin antes, por supuesto, dejarle las cámaras y los micrófonos para que, si así lo desean, pues se manden un saludo a sus amigos, compañeros, profesores, familiares, amigos, quien ustedes quieran. Si quieren la mascota también se puede, se vale, ¿sale? Empezamos contigo, por favor. Viéndose ya. Bueno, yo le mando un saludo a mi abuela Margarita, a mi abuelo Luis y a mi mamá Anabel y mi papá Toño y a todos mis hermanos. Bueno, yo quiero enviarles un saludo a mi mamá Ivette Carfias, a mi papá Miguel Ángel de Jesús, a mi hermana Janet Guzmán y a mi compañero Raúl Carrasco. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Adriana, a mi hermano Antonio y a mi perro, que lo quiero mucho. Bueno, pues agradecerles la invitación para mostrar cuál es el trabajo que se hace en las aulas, en este caso la Secundaria Técnica 40. Pues bueno, más que nada, agradecerles la invitación. ¿De manera personal? Pues a mi hermana y a mis papás. Bueno, pues ya los vieron, ya los escucharon, y los felicito, chicos, es un trabajo de verdad muy bonito, y sobre todo por esto que es parte de motivar la creatividad de todos ustedes, ¿no? Ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 40. Hoy estuvieron aquí con nosotros, nuestros alumnos, por supuesto. No sin antes también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeras que están detrás de cámara y a ustedes que nos hacen el favor de vernos. Mi nombre es Guillermo Gómez, y bueno, sigan a través de la señal de
de GESTV, porque de GESTV te he aprendido. Muchas gracias y hasta pronto. Despídanse, chicos. Un aplauso.